Entonces hoy se me ocurrió guiarme, ¿no?, de un PPT para recordar sus épocas de la virtualidad. Yo creo que ha sido una experiencia buena para todos, ¿no? Ok, entonces voy a comenzar. Ah, y otra cosa, no voy a leerlo tal cual como lo había planificado, ¿no? Porque cuando me dieron la noticia primero vi, ¿no?, los videos, de las promociones 21 y 20, ¿no? Y vi que los suponimos daban unas palabras, ¿no? Entonces me puse a escribirlo al inicio para guiarme de notas, pero después fue creciendo el documento, ¿no? Así que lo voy a decir tal cual como si lo hubiera dicho allí mismo, parado en el estrado, ¿no? Buenas tardes con todos, con todas los que están presentes. No soy de leer papeles para dirigirme a otras personas, pero esta vez sí tuve que escribir un documento. Además, porque tampoco quiero demorarme mucho como en las discusiones de casos virtuales, ¿no?, que alguno de ustedes habrá escuchado, sea en vivo o sea en video en YouTube. Así que, Cato, por favor, me avisa si es que me paso de tiempo para poner velocidad a 1.5. En el 2001 estaba sentado así como ustedes, aquí sino en la cancha del costado, porque la universidad ha crecido, ¿no?, y modernizado bastante desde esa época. Aunque no vean mi nombre en algunas de las placas de las promociones en el edificio de la facultad, yo fui pregrado Cayetano. En esa época nunca me imaginaba regresar a la universidad. Primero para realizar la especialidad y después para ser contratado como docente, y menos aún llegar al día de hoy, estar parado aquí gracias al reconocimiento de ustedes. No me gusta hablar de mí mismo, más allá de mi experiencia teniendo pacientes como médico, porque considero que eso es bastante la base de lo que yo pueda enseñarles, porque hay cosas que ustedes pueden leer, pero hay cosas que lo único que te lo da es la práctica, ¿no? Pero en esta ocasión considero que tengo que romper esa regla para que me conozcan un poco más y juzguen si su elección fue correcta o no. Aunque creo que ya a estas alturas no pueden cambiar su voto, ¿no? Pero también pienso que al escuchar un poco de mi desempeño en la docencia y de mi labor como médico, quizá les pueda ayudar en algo a desarrollar su futura carrera, ¿no? ¿Por qué no? Puede que convenza a alguno de ustedes a que sea profesor de medicina. Yo considero que comencé siendo docente desde el primer día que fui a R3 de medicina, ¿no? Eso fue en junio del 2007. ¿De qué manera? Pasando visita al pie de la cama del paciente, ¿no? En las tardes, casi todas las tardes, a todas las camas del pabellón, porque en esa época eran 30 camas y los médicos solamente estaban en las mañanas, ¿no? En las tardes quedábamos solo los residentes y había muchos menos médicos, ¿no?, asistentes. Entonces yo pasaba visita con 12 R1s, 3 internos, 3 externos, en los 3 sectores del pabellón 1 segunda, los que conocen el Hospital Loaiza, ¿no? Esta es una foto del 2014. Para esta fecha habían pasado 7 años. Ahora que lo pienso, ahí terminé mi primer año de residencia, o sea, de R1, y también comencé de R3 en el pabellón 1 segunda, y coincidentemente regresé y me mantengo como asistente hasta el día de hoy, ¿no? No obstante, comencé ya extraoficialmente a enseñar en la universidad, primero como profesor de prácticas de algunos grupos de producción de clínica, aún siendo R3, reemplazando a algunos profesores que tenían grupos a cargo. Ya cuando terminé la residencia en mayo del 2008, tuve la noticia de que necesitaban médicos en el Hospital Cayetano en la emergencia, ¿no? Entonces eso fue en agosto del 2008. La primera, y considero, ¿no?, que la primera que tuvo confianza en mí como, obviamente primero como médico ya profesional, especialista, fue la doctora Claudia Ugarte, ¿no?, que en ese momento ella era la jefa de emergencia del Hospital Cayetano, ¿no? Así que no dudé en buscarla en su oficina de la jefatura, me acuerdo claramente encontrarla y le expliqué, ¿no?, que un amigo mío me había dicho que había un puesto y sin más cosas me dijo, comienzas mañana, ¿no? A pesar de no conocerme, porque obviamente yo había hecho la residencia en Loaiza, y el internado de pediatría no lo hice en Cayetano.
Ya para el 2009 pude hacer mis primeras discusiones de caso de muerte y complicaciones. Fueron dos o tres nada más, entre el 2008 y 2009 en el aula de especialidades docentes. Obviamente esta imagen no es de esa época, de 2016, pero para los que conocen esa aula. Aquí, ahora viendo la foto, me parece pequeña el aula, pero en esa época cuando estaba ahí abajo exponiendo, la sentía inmensa el aula, ¿no? ¿Y por qué? Y también que estaba llena, porque había nombrado médicos internistas, especialistas, algunos de los cuales fueron mis profesores de la universidad, además de los internos residentes de esa época, ¿no? Estuve 2 años siendo asistente en la emergencia de Cayetán. Ahí conocí excelentes médicos que recién habían terminado o ya estaban en los últimos años de la residencia y que después fueron contratados, tanto en el hospital como profesores de la universidad. Una de ellas justo fue Carla Tafur, que en esa época era R2, o sea, cuando yo llegué ahí de asistente, ¿no? Pero ya en esa época se notaba que iba a llegar muy lejos como profesional. Estar ahí también aumentó mi experiencia, ¿no? Porque pude atender otro tipo de pacientes que hasta ahora no los veo en el hospital Loaiza, ¿no? Ese mismo 2009 pude cumplir una de mis metas, ¿no? Que fue regresar a Loaiza y ser contratado ya como asistente, ¿no? Primero en la emergencia, ¿no? Por la recomendación de algunos médicos, colegas que vieron mi desempeño como residente y consideraron que podía entrar, ¿no? Y luego ya después, gracias a la confianza del doctor Jorge Cáceres, al pabellón 1-2, ¿no? Ahí ya fui teniendo ya grupos de práctica propios, ¿no? En tanto en introducción a la clínica como clínica médica 1, ¿no? Esta es una emergencia, era primero en el sótano y luego en el pabellón 9, que hasta que ya ha pasado ahora a lo que era antes la escuela de enfermería, ¿no? En el 2011 ingresé al pabellón 1-2 ya como asistente de medicina y pudimos editar la segunda edición del manual Subauste, si alguno lo conoce. Igual está disponible en web gratuitamente. Como ya me empezaba a gustar la docencia, dije que me puse a pensar que estaba siendo empírico en esto de la enseñanza, ¿no? Así que decidí matricularme en la maestría de docencia universitaria de la Facultad de Educación de la misma universidad, ¿no? Eso fue en el 2010. Y dicha maestría, pues, me abrió la mente, ¿no? Para entender por qué, para qué y cómo debo enseñar a los estudiantes. Y ahí también me generó el hábito ya de investigar y de leer más allá de medicina, ¿no? Terminando la maestría, ya fui involucrándome en otras actividades de docencia de la facultad, ¿no? En esa época pensaba, yo decía, con los grupos de práctica solamente son 5 o 6, ¿no? Quisiera o quería enseñar a darle de alguna forma algo de lo que he aprendido de medicina a más estudiantes, no solamente a los grupos que me tocaban, ¿no? Uno o dos como máximo. Entonces, ¿cómo comencé, no? En otras áreas de docencia? Primero, lo que llamaría yo las protosimulaciones de consultorio, porque antes solamente eran dos médicos que hacían las simulaciones. Antes del 2012, yo entré en 2012 a hacer simulación de consultorio, y eran solo los doctores Ricardo Prochaska y Pedro Ortiz, ¿no? Hasta ahora sigue Ricardo, ya Pedro ya lo sigue en eso, ¿no? Y ahí teníamos a todos los grupos, ¿no? Le hacíamos algunos casos. En esta época yo diseñé esta lista de chequeo de casos de lumbalgia, no sé si continuará, ¿no? Ya son más de 10 años que han pasado. Luego entró Cristian León, ¿no? Y yo ya. Después tuve que salir porque ya antes la simulación la hacíamos en los mismos hospitales, pero después ya con el centro de simulación en 2013, que se inauguró, ya no podía desplazarme, ¿no? Era imposible hasta allá casi todos los días, ¿no? Parte de los... Yo llegué sabiendo casi nada de simulación, pero parte de esos conocimientos y habilidades adquiridas en simulación, considero que los aplico ahora cada vez que paso visita en los pabellones. Porque si alguno me hubiera escuchado en la visita médica, yo cambio el escenario, ¿no? Para que haya un mayor aprendizaje, porque los pacientes no se mueven todos los días. Y así considero que hay más aprendizaje, ¿no? Yo lo equivalgo más o menos a alta fidelidad, pero en hospitalización. En 2015 ya la universidad ya nos facilita ingresar a un diploma en docencia en medicina por la Universidad Católica de Chile, en la cual nos capacitamos en más áreas de la docencia, ¿no?
Me acuerdo que justo en el trabajo final de ese diplomado fue con un grupo de docentes que formamos, fue la doctora Juliana Más, la doctora Betty Reto, el doctor Tato Guerra y el doctor David Mateo, y que fue el origen después, ¿no? De algunas actividades también bien valoradas por ustedes, que es la comunicación en medicina. Dicha actividad la presentamos, fundamentamos en 2016 y comenzó en el segundo semestre del 2016. Yo ya pude seguir tampoco por lo mismo de simulación y ya se quedó en manos de Tato, ¿no? Y considero que es una muy buena actividad de aprendizaje, de algo que no se hacía en el 2016, pero yo en ninguna facultad de medicina. Ya en el 2016 mismo, también el doctor José Caballero me dio la confianza de tener ya la coordinación del curso de Clínica Médica 2 en el OAIS, ¿no? Y ahí ya comencé a aplicar los conocimientos tanto de la maestría como del diplomado. Pero lo que sí me faltaba, considero yo, era el aprender a diseñar un aula virtual, ¿no? Y justo hubo un curso, ¿no? De cómo elaborar cursos a distancia, en la cual ya aprendí a usar el aula virtual, que antes era el Moodle y ahora es el Blackboard, ¿no? Y en cada año hemos ido mejorando y estamos aprovechando esa. Que también considero que es una actividad de aprendizaje que no se toma o se desperdicia un poco, ¿no? Ya cuando otro caballero pasa a ser vicedecano, el doctor Carlos Seas, continuó confiando en mí para seguir siendo coordinador del curso. Es ahí que llegamos a coincidir con ustedes en febrero del 2020. Yo me acuerdo que comenzaron con todas las ganas de aprender. El primer grupo comenzó presencial, pero solo duró un mes, ¿no? Algunos creo que se traumatizaron al inicio, ¿no? Cuando les tocó el primer pretest de neutropenia febril y que encontraron que era todo para desarrollar, ¿no? No había nada para marcar. Pero considero que con las semanas ya se fueron adaptando a la exigencia del curso, ¿no? Lamentablemente todo se truncó el 16 de marzo por el confinamiento. Recuerdo mucho esa fecha porque no solamente para lo que ha significado hasta ahora en la parte social, médica, económica, para el país y el mundo, sino también por la parte académica, ¿no? En esa época se popularizó la frase hay que reinventarnos y en la docencia también hubo que reinventarnos en la universidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, pudimos después culminar ese curso y ustedes lo calificaron muy bien a pesar de todos los inconvenientes que se tuvo. Y justo los resultados de esa encuesta yo las muestro hasta ahora, hasta este año, a los estudiantes del 2021, 2022 y 2023 en la reunión inaugural del curso, como un ejemplo de que ustedes pudieron aprovechar el curso, considero casi totalmente, enteramente virtual, y considero que lo aprovecharon bien. En realidad, la primera noticia sobre la elección del epónimo de su promoción me la dio Manuel, antes de una asesoría que tuvimos por Zoom, en esa fecha, el 4 de mayo, ¿no? Realmente, volviendo a ver el video me quedé en silencio por unos segundos, ¿no? Me tomó por sorpresa. Ya al siguiente día vino la confirmación por parte de los delegados, ¿no? Y en verdad no me esperaba ese reconocimiento. Y sobre todo porque ustedes recién me conocen al quinto año de la carrera, ¿no? Solo llevaron 9 semanas del curso y solo la mitad de ustedes llevaron el curso en el OAIS, ¿no? Entonces ya después me pregunté, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón de que me hayan dado el honor de ser el epónimo de su promoción? Entonces, luego de descartar que haya habido fraude en la votación, me acordé después, ¿no? Que al terminar ese año hice algo que los incluía a todos ustedes, o al menos en su mayoría, ¿no? Porque tenía los correos de ustedes, ¿no? Entonces, a pesar de la carga de trabajo que ya tenía en esa época en el hospital, atendiendo pacientes con neumonía COVID, yo me preguntaba cómo es que podía ayudarlos a ustedes que, y también a los externos internos que no iban a tener campo clínico, quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Así que empecé a compartirles algunas discusiones de casos, ¿no? Que estaba teniendo con algunos internos y externos que estaban haciendo sus rotaciones, entre comillas, clínicas de manera virtual, ¿no? Y después ya fui ampliando eso, porque eran pocos casos, no clínicos. Entonces un comentario en el canal sugirió, ¿no? ¿Por qué no grabar las visitas médicas del hospital, ¿no? Que ahí se aprende también de manera distinta. Entonces empecé a grabarlo con los audífonos del celular. El audio sí no es el mejor para esa época, pero considero que algunas de las
audios que les colgué también se los pude compartir, los que pudieron escuchar, quizá hayan aprendido un poco más, ¿no? Porque es distinto atender un paciente y ustedes lo habrán visto en algún momento cuando regresaron al hospital en la presencialidad, ¿no? Y eso lo hice con cierta frecuencia hasta febrero del 2022. ¿Y por qué? Porque ya no me daba tiempo, primero por el curso y después porque lamentablemente mi padre se enfermó, ¿no? Pero además, ¿no? Como ya les decía, veía que me estaban retomando las prácticas, las rotaciones presenciales y estaba ya confiada que ustedes estaban, su aprendizaje ya estaba quedando en buenas manos. Y como médico, lo más valioso para mí, y supongo que ustedes lo verán más adelante también, es que un paciente o algún paciente o varios pacientes me digan gracias por explicarme mi enfermedad, gracias por explicarme mi tratamiento porque nada lo había hecho antes, gracias por haberme salvado la vida, sobre todo la pandemia del COVID, o simplemente gracias por escuchar. Como docente, considero que no hay nada más valioso que el agradecimiento de ustedes, los estudiantes, por lo que yo les haya podido enseñar, ¿no? Entonces, revisitando los resultados de la encuesta que les hicieron a ustedes, quiero permitirme citar a seis de ustedes, ¿no? ¿Qué les preguntaron? Les preguntaron que comente los aspectos positivos del curso, ¿no? En general para su aprendizaje, ¿no? Uno menciona, obviamente la encuesta es anónima, no sé quién habrá sido, quizá alguno de ustedes se reconozca. Y uno dijo, ¿no? La coordinación, esto es textual, ¿no? La coordinación de autoría en disposición, organización, enseñanza, la organización del EVA, todo el material complementario disponible, sus recomendaciones brindadas. Otro, lo principal es el coordinador. Diría, perdón, que es el mejor de mis 5 años de estudio, siempre pendiente de sus alumnos y presto a sugerencias. Otro dice, el coordinador fue estricto en hacernos aprender todo respecto a cada tema, criterio diagnóstico, factores de riesgo, causas farmacológicas y no farmacológicas, tratamiento de primera línea, segunda línea, sobre todo con dosis, con presentación de los fármacos, lo cual valoro mucho. Nunca había visto un EVA tan organizado y con tantas actividades subidas con anticipación. Así que me permitía tener totalmente una organización al momento de leer las clases. La coordinación del doctor Otto es quizá la mejor que he podido percibir de todos los cursos que hasta ahora he llevado. Siempre se preocupó porque aprendiésemos y fuésemos más participativos. La coordinación fue asombrosa, doctor Guillén. En serio me sorprendió. Lo felicito. En toda mi vida como estudiante nunca había visto un EVA tan completo y ordenado. Y esta, la última es esta que me pareció muy. Creo que captó con casi todo de lo que al menos yo quería hacer y quiero hacer hasta ahora con cada estudiante que llega al curso, ¿no? El coordinador, el doctor Otto, súper top, comprometido con el curso y con nosotros. Resuelve cualquier duda o pregunta por correo. Realmente pienso que todos, si alguna vez tuvimos un problema, no dudamos en escribirle. Es súper accesible. Puede ser un poco serio, pero realmente es muy amable, coordina el curso de lo mejor. Siempre cuelga videos pertinentes y aunque son muchos, tienen un objetivo de aprendizaje y sirve para el curso y para la vida. Realmente leer esas palabras, si bien, ¿no? En esa época que era una incertidumbre completamente, estábamos sin vacuna, entrábamos a ver pacientes muy graves, ¿no? No creo que nadie, ningún médico, se le haya pasado por la mente poderse contagiar y quizá morir en esa época, ¿no? Entonces, en todas esas circunstancias, pues, ustedes reconozcan, ¿no? Mi labor como docente realmente me movió y me conmovió y me dijo, vamos para adelante, ¿no? Y hasta ahora recuerdo mucho todas esas palabras, ¿no? Bueno, quizás a raíz de esa experiencia, alguno de ustedes pudieron rotar conmigo después en externado o internado oficial o pidieron electivo en el pabellón también, ¿no? Eso también significó mucha alegría también y orgullo para mí, ¿no? Bueno, esto no lo he contado, creo, nunca en un podcast. Esta es la primera vez que lo hago. Yo me he salvado 2 veces de la muerte, no por COVID. Yo nunca me he contagiado de COVID, para suerte, a pesar de estar casi los primeros 2 años, casi todo, bueno, no casi todos los días, por lo menos 3 veces por semana he tenido pacientes COVID, ¿no? Uno no me acuerdo mucho, fue a los 5 años de edad, que estuve hospitalizado por 3 meses, tuve hepatitis viral aguda, de haber sido muy severa y tifoidea en el hospital del niño. Y luego ya siendo R2 en el 2006,
cuando fui atropellado por una cúster asesina. Así que si he salvado de eso o de morirme, yo considero que tengo dos misiones principales en la vida, ¿no? Una es, y obviamente la primera y siempre será, es ser médico, para poder aliviar, curar o mejorar la salud de los pacientes o de las personas que me toque atender. Y la otra que ya fui teniendo claro más adelante es ser docente de estudiantes de medicina, porque para que ustedes o todos los estudiantes que pueda antes o en adelante tener a cargo, poderles enseñar algo, puedan atender a las personas que yo definitivamente no voy a poder atender, no voy a lograrlos atender, ¿no? Pero para que lo hagan como si yo mismo los hubiera o los estuviera atendiendo. Créame que enseñar en general no solamente le das habilidades a ustedes para ser profesores de universidad, sino también les da una habilidad de educar adecuadamente a cada uno de sus pacientes o familiares de pacientes sobre sus enfermedades, porque si no educan a los pacientes, las enfermedades van, y sobre todo ahora que hay enfermedades más crónicas, van a volver a aparecer, y eso no es lo mejor para un paciente, ¿no? Ustedes me han puesto la valla muy alta al darme este gran honor de que su promoción lleve mi nombre. Ello me impulsará a no quedarme con estos laureles, sino a seguir mejorando cada día. De más está decir que el resto de la vida que tenga, estoy comprometido con todos y cada uno de ustedes, así que puedan llamarme, escribirme por mail, ahora tengo Telegram, o visitarme o pedir una rotación libre en el país unos segundos, en el Loaiza. Siempre serán bienvenidos. Creo que siempre habrá algo que yo pueda enseñarles, ¿no? Que no esté escrito en la bibliografía que puedan leer en la web, ¿no? Ya para ir terminando, otra de mis grandes pasiones es la música, así que quiero terminar con algo que quería hacer alguna vez al terminar alguna discusión de casa en el aula subasta de Loaiza. Si no lo conocen, este personaje es Gustavo Cerati, fue el líder de la banda Rock Soda Stereo, que comenzó su leyenda en 1984, pero yo conocí su música recién en la universidad, ¿no? En los 90. Al final de uno de sus conciertos de despedida en el 97, mencionó un speech que creo ha quedado para la posteridad, ¿no? Esta vez voy a parafrasearlo para estar acorde a este momento. No solo no hubiéramos sido docentes sin el esfuerzo de ustedes, sino con el de toda su familia y amigos que estuvieron a su alrededor, apoyándolo desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy, otros miran su logro desde el cielo. Gracias, totales. Eso sería lo que tenía para decirles. Gracias por haber estado conectados. Si alguien quiere mencionar algo, decir algo o escribir algo también. Gracias, mi cuñado. Gracias, Alexandra. Gracias, Alison. Gracias, Rodrigo. Sí, doctor. Bueno, puse a levantar la mano, pero igual quería Ah, no, no podía decirle. verlo, disculpa. No, no se preocupe, doctor. De parte de toda la promoción, nuevamente agradecerle su tiempo y su dedicación a la labor docente, que es algo que en verdad todos han reconocido en el tiempo que pudimos ver la actividad tanto del curso de clínica médica como actividades posteriores, que quedan para la posteridad y que siempre vamos a poder revisar. Estamos también felices de que haya podido compartir con nosotros este discurso y de parte de todos nuevamente le agradecemos mucho toda esta labor, la dedicación y como usted dice, ¿no? A fin de cuentas, esto es algo que tiene que seguir. Probablemente muchos de nosotros también nos dediquemos a la docencia, a la par que hacemos la labor médica, pero igual quedan estas enseñanzas y quedan todos los recuerdos de la universidad. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Liam. También hay otros mensajes, ¿no? Ha seguido Aliso, Rodrigo, Sergio, iPhone. No, broma. Pero bueno, no se ha identificado. Carolina, Rubens, Andrea, Kenia, Roberto, Mario, Nicole, Belén, Doctor, buenas Andrea. tardes. ¿Qué tal, Noemí?
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos mis compañeros también. Me gustaría dar algunas pequeñas palabras. Sí, Bueno, adelante, muy bien. yo fui parte de ese pequeño grupo que pues tuvimos la oportunidad de realizar el curso de Clínica Médica 2 a cargo de la coordinación de usted. Y fue la verdad el mejor curso, fue una coordinación demasiado espectacular y me hubiera gustado que todos mis compañeros tuviesen esa oportunidad, ¿no? Pero yo creo que esta pequeña charla también hace que todos los que no pudieron conocerlo, los que no supieron de cómo es la coordinación que lleva usted y quizás no tienen la experiencia o no entienden quizás por qué muchos le tenemos mucho cariño, pero bueno, creo que con esto al menos todos van a tener más o menos una idea del tipo de docente que es usted y que siempre nos trató pues de inculcar conocimientos. Trato de que nosotros aprendamos para la vida y no solamente para un examen. Entonces, yo estoy muy contenta de que usted nos haya dado esta charla y en verdad le agradezco bastante que haya formado parte de nosotros, ¿no? Como coordinador en el curso de Clínica Médica 2. Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias, Noemí, por tus palabras también. Mario quiere. Ha levantado la mano, ahora sí estoy viendo. Sí, buenas tardes. Primero que nada, ¿se me escucha bien? Sí, Mario, dale. Doctor, bien. Mire, primero que nada, agradecerle por sus palabras. Yo no tuve la oportunidad de estar en el curso de Clínica Médica 2 como usted está en el otro grupo en Cayetano, pero en Clínica Médica 1 pasé visita con otro docente y pasamos visita con usted. Y me acuerdo que había una paciente que estaba hospitalizada por una trombosis venosa profunda, pero. Pasando visita, usted le hizo una ecografía y resultó que terminó siendo un quiste de popliteo. Y yo me acuerdo, Claro. eso se me quedó bien marcado y un año y medio o 2 años después le mandé un correo preguntándole por sus recomendaciones sobre cómo y cuál sería la mejor manera de aprender un poco de ecografía. Y en realidad el correo, pues él me respondió, me hizo aprender bastante porque su respuesta no fue una respuesta corta, fue todo un correo bien elaborado y ante una pregunta de un alumno que ni siquiera había sido suyo. Entonces, eso me ha dejado bastante, hasta ahora me acuerdo de su respuesta, más que el contenido, en realidad me acuerdo de la manera en la que le respondió. Así que muchas gracias por esos detalles que al final son los que marcan la diferencia. No, Mario, estamos para apoyarlos en todo lo que yo pueda considerar, ¿no? O sea, no necesariamente. Ojo, también son tantos de ustedes que a veces tampoco me puedo acordar de todos, ¿no? Pero si alguien me escribe, yo soy presto a responder y lo que les pueda ayudar a cualquiera de ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Siempre. Y bueno, así como me explayo a veces en la discusión del caso, también me explayo en los mails, ¿no? Porque considero que sí puedo dirigirlos. Quizás yo no pueda tener la respuesta correcta o concreta, quizá la pueda tener, pero siempre me gusta dar algo adicional, ¿no? Gracias a ti, Mario, por haberme consultado, ¿no? Pero para mí eso también, el hecho de que ustedes me pregunten, para mí me retan, ¿no? Y ahora que volviendo atrás, ¿no? Me acuerdo que ustedes en las reuniones de mitad de curso, de fin de curso, o en la discusión de examen, también los que llevaron el curso también preguntaban, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy, muy participativos, una promoción que creo que es distinta, ¿no? Bueno, han seguido escribiendo, Mabel, Carolina, Anabel, gracias por sus palabras también. Ceci, Carlos Contreras, Cara. Ah, Carlos, justo que ha levantado la mano. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Yo también quería dar unas palabras, doctor. Muy Yo bien, quería sigue. decir, en nuestra promoción, o sea, a lo largo de este 7 años y tal vez un poco más, ¿no? Por la pandemia, por el COVID, ha tenido unos momentos, digamos, memorables para todos y también dificultades, ¿no? Y una de las Sí, claro. dificultades de las que siempre se hablaba era como que, digamos, o sea,
no quiero hacer una crítica porque al final no, nosotros estamos seguros que todos amamos nuestra universidad, obviamente, pero digamos que unos de el sistema, en la pensión o incluso los cursos tal vez no era como nosotros lo imaginábamos. Entonces siempre había una crítica tal vez por parte de nuestra perfección como estudiante de medicina, de querer ser mejores cada día, de cómo se nos impartía esto, ¿no? Y siempre buscábamos como que la enseñanza sea como que la mejor, como una crítica constructiva, ¿no? Desde primer año, segundo año, siempre. Siempre fue así, ¿no? Buscábamos esa meta. Y yo recuerdo que uno de los momentos así muy recordados de nuestra promoción, como digo, que hemos vivido, fue justamente el curso de usted, porque yo también tengo la suerte de haber llevado el curso de clínica médica con usted en el LAISA, ¿no? De lo único que se hablaba en ese momento era que, oye, qué bien está coordinado es este curso, ¿no? Y si bien teníamos la dificultad o esta duda de querer un buen curso para poder aprender, justamente usted representaba todo eso. O sea, justamente lo que nosotros estábamos reclamando hace años, un buen EVA, un EVA organizado como usted mismo lo ha descrito en las diapositivas, una coordinación, una preocupación por el docente, todo lo que nosotros tal vez decíamos que nos faltaba, usted nos decía como que, o sea, que es aquí, o sea, que tranquilos que la Universidad de Cayetano y yo como coordinador voy a darles todo lo que usted necesita. Y yo me recuerdo bien como usted ha comentado que iba de esos pasos semanales que tomaba, si no recuerdo bien, o toda esa dificultad del curso que al final era para nuestro bien, ¿no? Yo creo que está de más de decir que todo le agradecemos mucho su preocupación como docente y nada, o sea, muchas gracias por todo, doctor. Gracias a ti, Carlos, por tus palabras. Gracias también por aprovechar y reconocer que efectivamente, ¿no?, lo que nosotros siempre vamos a buscar es que ustedes aprendan. Y en parte yo, bueno, pues soy, me he transformado mucho más en los años, muy exigente con eso, ¿no? En que tienen que ser mejores siempre. Y he podido llenar eso, o la mayoría de lo que ustedes buscaban. Gracias realmente por ese reconocimiento también. A ver, han seguido escribiendo también, me quedé. Rodrigo también, gracias por escribir. Diana Salazar, Mariana Mineiro, Joseph Cabrera, Elizabeth Rodríguez, Denis Kellis, Marcia Sánchez, Roger Kelly y Camila Sánchez. Y también dejo abierto, o sea, que no sea la quizá la última vez que nos reunamos. Considero yo que por Zoom es un poco más fácil reunirse, que sea esta o que sea la del sábado, ¿no? Ya les dije en la discurso que les escribí que yo estoy ya comprometido con ustedes por vida. Así que cualquiera de ustedes me puede escribir y conversamos por mail, si les puedo ayudar en algún caso, si tengan dudas, o serum, en su residencia, si es que yo puedo ayudarles, les voy a responder. Y si no lo sé, les voy a decir, nunca he visto esto, no lo sé, pero les voy a poder sugerir a, ¿no?, lean esto, revisen esto, o consultar, quizás derivarlo a algún colega que yo pueda recomendarles o confiarles. Ok, chicos, chicas, creo que podríamos quedar ahí por hoy. Muchas gracias a todos por estar conectados, por sus palabras, por micrófono, por sus mensajes también por el chat. Entonces ya nos estamos viendo el día sábado para celebrar. Gracias, doctor.
Gracias, doctor. Okay. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Nos estamos viendo.